Bueno, mi cosita, pues ya tengo mi buenos días o buenas tardes ya, que no he dicho nada. Bueno, ya tengo mi tendedero puesto. Se coge aquí y se baja. Mira, se baja. ¿Qué pasa? Que queda top, hace un top ahí en la puerta, porque es que no tengo otro sitio donde colocarlo, que no me estorbe. Bueno, pues está ahí. Y luego tiro de la cuerda y lo subo. Y para que no se me vaya, porque no se me venga muy abajo, que quiero que lo tenga hartito, pues lo tengo que hacer unos nuditos. Pero bueno, ahí tengo ya mi tendedero. Y eso es todo. También está fregando un poco esto, no mucho, solamente el paso, porque no quiero yo ponerle mucha humedad, que si no luego la casa se me pone llena de humedad. Y ahora voy a contar otra cosa. ¿Os acordáis que he dicho que hice una... Para que no me acordé de decíroslo. Que había hecho una corcha de password. No, he hecho tres. Bueno, corcha. Son más bien... Ay, que es que me da el sol. Son más bien cubrecama, más que corcha. Bueno, pues hice dos enteras. Y una pequeñita para mi nieta, que al final no la llegué a terminar. Y la de mi nieta la tenía... Ay, me voy a sentar un poco aquí. La tenía... la estaba... ¿Cómo se llama esto? Acorchando. A mano, porque se acorcha... Bueno, se puede acorchar a máquina, pero bueno, yo a máquina es más difícil de hacerlo. Porque se queda como... como encogido. Y la estaba, me quedaba muy poco para terminarla, pero no sé por qué, no sé qué pasó, que al final no la terminé. Y luego ya se me olvidó, y ahí está. Estoy pensando de coger y hacerle, a terminar de hacerle la cocha para mi nieta, para los muñecos. Quizá haga eso. Y luego, a mí hice una en tono con unos muestrarios que tenía de... ¿Cómo se llama esto? Muestrario de, no sé si era de sábana o de cortina. Bueno, el caso es que era de tela de cosas de Disney, de dibujitos de Disney. Y hice una también un cubrecama con dibujitos de cosas de Disney y le puse luego una tela, lo enseño. Y esa solamente me queda acorcharla y ponerle la guata. Pero lo que os he dicho siempre, que me no la terminé porque la guata que había aquí era muy grande. Y entonces quedaba muy abultada. Y yo no lo quería tan abultada, quería una guata sencillita. Y en aquella época no había las cosas que había, no se compraba por internet, no había nada de esas cosas. Entonces, pues no, por si se lo hice yo, pues ya digo, en los años 90, ¿sí? Si tiene años la corcha. Ahora la voy a enseñar. Y este dijo, pues... Y ahora que subí arriba, porque sigo buscando tela para hacerla, yo no, a mí se me ha olvidado. Además, para mi cumpleaños ya le he dicho a mi hijo que qué quiero para mi cumpleaños. Porque me ha dicho, mamá, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y digo, ah, pues no sé, Manolo, lo que tú quieras, le dije. Pero como se me ha venido a la cabeza lo del pasbo, pues ayer cogí, estuve buscando las tablas de corte, la regla. Yo había pedido una en AliExpress. Y ya venía como un lote, ya tenía los alfileres y unas cositas para que no se moviera lo eso. Le dije, digo, mira, ya sé lo que quiero para mi cumpleaños. Así que cogió y me lo ha pedido. No sé cuándo me vendrá. En cuanto venga, os lo enseño. Y ya voy a empezar. Y entonces me subí arriba, digo, yo tengo que tener más tela. Pues sí, he encontrado más tela. He comprado una camisa que mi hijo no se pone. He encontrado... sábanas que tenía yo, telas de sábana sin estrenar, un trozo me había sobrado de un juego de sábana que hice, pues me había sobrado un trozo y ese trozo no me sirve ni para una cama, ni para una sábana de cama chica. Y digo, pues mira, con este trozo hago, lo voy haciendo, y otro trozo rosa, o sea que he encontrado tela. Además me he encontrado también la funda de una cámara de fotos antiguas que yo tengo, que por cierto algún día de esto tengo la intención de grabar todas las cámaras que tengo, que tengo una colección de cámaras, que todas funcionan. Pasa que una de ellas, que es la más antigua, se me cayó, y entonces
el teleobjetivo se desvió. Entonces ya, pero vamos, si tú calculas más o menos el metro, te sale una fotografía preciosa. Pero bueno, eso lo enseñaré un día de esto. Y me encontré la funda de la cámara esa. Y es que me viene idea para esta. Porque yo estaba buscando una que me viniera para esta. Más, porque yo compré una, pero era para colgármela aquí cuando iba de viaje. Pero eso que encontramos más es porque es adaptable y ya puedo yo, con esto que tiene aquí, puedo llevar. Total, que me he encontrado varias cosas. Y mirando, digo, porra, pues si tengo. Es que me he ido de la conversación, del tema que estaba hablando. Que he visto las cosas. Digo, porra, si tengo este coche, no le he dicho nada a mi niña. Bueno, pues ahora os lo enseño. Mira, voy a ponerlo encima de la cama para que lo veáis. Bueno, pues mira, aquí tengo mi corcha, que veis, lo tengo sin terminar. Me queda ponerle lo que es la guata y acolcharla. Pero veis, era todo con motivos infantiles. Toda esta tela era tela de muestrario. Todo, 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 todo tela de muestrario. Uno, creo que eran de cortina, ¿eh? Creo que eran de cortina, pero todo con motivos infantiles. ¿Veis? ¿Veis? Bueno, y luego yo, estas tiras que yo le puse aquí, era tira también de cortina. ¿Veis? A ver, no está bien, no está bien hecho, porque no están los cuadros, no están perfectos, perfectos. Pero, porque yo en aquel tiempo, cuando yo hice esto, no tenía regla ni tenía nada, nada, nada. No, igual que ahora, tampoco tengo nada, pero tampoco tenía nada. Y esto yo lo que hacía era que lo iba midiendo y iba cortando con las tijeras. Tijera, aguja, ya está, no tenía más. Entonces, claro, recto, 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 como está esa de palvo, pues no está. Primero hice todo esto. Esto está cosido a mano, digo a máquina. La primera que hice. Los trocitos que eran como especie, bueno, lo que puse ayer en el vídeo, ayer fue o antes, ayer creo que fue, bueno, era como rombos y aquí unos cuadros, bueno, eso todo iba a mano, pero este, como me cansé tanto y tardé, no sé si tardé un año en hacerla, cogí, lo hice a cuadrado, no me compliqué mucho la vida, pero aún así, pues claro, primero hice todo eso lo ponía encima de la cama y luego le añadí pues las tiras estas tiras azules. Y esta se la hice yo, ahora que me acuerdo, para la cama de mi hijo. Porque a mi hija se la hice, a la, mi hija la porque me encontré en una, aquí había una tienda que se compraba los retazos por metro. Y encontré una tela que estaba en guata. Y cogí esto, se lo pegué encima y lo fui cosiendo a mano. Porque eso iba cosido a mano. Y por eso se lo di. Y a este también encontré el trozo. El trozo lo tengo. Pero cuando mi hijo me vio. Bueno, y luego aparte de la guata. No, no sé si es que no era bastante. No era chico. El trozo que tenía era chico. Entonces lo tenía guata. Y lo iba a hacer sin guata. Lo iba a poner aquí otra tela. Y ya está. Pero mi hija cuando vio la corcha y me dice, mamá, ¿eso para quién lo estás haciendo? Digo, pues para ti. Dice, a mí eso no me gusta, ¿eh? Digo, ¿no te gusta? Dice, no. A mí eso tiene esos motivos tan infantiles. No me gusta, claro, ya tendría, pues tendría 17 años por ahí, cuando yo le hice esto. Y me dice que no le gustaba porque era con motivos infantiles y que no, que no, que no le gustaba, que no. Y total. Que entre por una cosa y otra, ahí está. Que no lo terminé, y hombre, y tiene bastante. O sea que está, de largo está bastante. O sea que un cubrecama, a mí me encanta el cubrecama, desde luego. Y entonces ahora lo estoy pensando, digo, pues, cuando lo he visto esta mañana, digo, cuela, si tengo esto aquí. Y lo he dicho, digo, pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Que ya he visto en internet, he visto que venden guata fina. Voy a pedirla. Al menos está muy bien hecho, pero bueno. Como es para el niño se va a sentar encima y va a hacer lo de la suya.
Digo, la voy a enguatar. Digo, se lo voy a dar para mí. Porque mi hija, cuando se mude de casa, porque ha comprado una casa y se va a mudar, pues se lo prepararé y se la llevaré a mi. Bueno, para mi nieto. Pues mi nieto después de jovencito y le gustará todo esto. Y ahora voy a enseñar la que empecé a hacer, que esta también tiene también tela. Empecé a hacer esta mantita para la cunita de mi niña cuando era pequeñita. ¿Veis? Esta la tengo ya también, aquí la tengo, también mira, la tengo como ¿cómo se llama esto? Acorchar. Y me falta pues todo esto. Todo esto me falta. No, esto tampoco está bien hecho porque ya digo que yo no tengo herramientas. Por eso ahora, por eso no me he empezado a hacer, pero me gusta mucho. Eso era, fue trocito, 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 pequeñito de tela. Y esto también está hecho con muestrario. Bueno, esto era de un trozo de sábana, que por cierto es la misma sábana que tengo yo puesta. Pero la mayoría son todos de muestrario de sábana. ¿Eh? Muestrario de sábana. Y bueno, pues y esto era también, esto eran de motivos infantiles. Y este le hice yo para mi nieta. Es que hice muchas cosas. A mi nieta le hice muchas cosas. Le hice una corcha para la cuna. Le hice lo de la chichonera de la para la cuna. Y también se lo hice para guardar los pañales. Todas esas cosas le hice con esta estampa, que lo tengo arriba. Y bueno, pues yo estoy pensando que no sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con esto. Quizá lo termine y se la dé a mi nieta para pa los muñecos, para los bebés regos. Porque es que es una pena después de este, porque esto se lleva muchísimo trabajo. Y veis la guata que yo le puse aquí, esta guata, bueno, esta guata está partida por la. Esta guata era el doble. Y yo la partí por la mitad y le puse la mitad y la mitad. Pero bueno, esto es lo que tengo. Así que nada más, mi niña, mira que las cosas que yo me entretengo. Y ahora me ha dado otra vez por hacer lo mismo. Pero este golpe ya tengo la herramienta. Puede ser que me canse. Pero bueno, no, yo no soy de guardar. Si hago una cosa, la termino. Tarde más, tarde menos, la termino. No soy de dejarla. Pero bueno, cuando te pones mala cara y te dice que no le gusta, pues deja de hacerlo. Me pasó. Bueno, no, esta no me pusieron mala cara. Esta, pues yo no sé por qué. La dejé. Es que no sé, no tenía tiempo. No sé. El caso es que no. O que la niña ya era muy grande. El caso es que no la terminé. Pero vamos, esto lo puedo terminar en cualquier momento. Lo único que me falta es terminar la corcha y ponerle vivito. Y ya está. Y pues quizás se lo termine y se lo dé para mi nieta, para los bebés, para los muñecos que tiene ella. Bueno, os dejo. Y ya luego sigo contando que iba a hacer una tarta hoy de manzana. Una tarta que os dije en tiempo que iba a hacer. Porque es que tengo ahí clara de huevo, se me van a estropear y no quiero tirarla. Así que voy a recoger esto y no sé si hacer la tarta. No me apetece porque hemos estado arreglando, poniendo lo de tendedero y se me ha pasado la mañana. Bueno, os dejo. Voy a recoger esto. Bueno, mis cositas, pues aquí me estoy tomando mi kefir. Mirad qué espesito, mirad qué espesito está. Mi kefir lleva plátano, mango y fruto seco. Y está buenísimo. Está súper bueno. Y luego después me voy a tomar pues un polvorón. Cuando ya pase las fiestas estas nos pondremos otra vez a dieta. A ver, es lo que hay. Está súper bueno. Bueno, pues voy a terminar el vlog de hoy. Porque ya, bueno, es que yo por la tarde, la verdad es que cuando recojo la cocina ya me siento. Y me pongo a ver la tele y me pongo a ver algunos vídeos. Ahora estoy viendo muchos vídeos de Password. De cocha de Password. Y porque es que me, amo, que es que me metió de lleno, ¿eh? Me metió de lleno. No sé.
No sé cuánto tiempo me durará esta obsesión que tengo por el password, pero bueno, aquí estoy. Estoy viendo, viendo, viendo. Porque en cuanto me vengan las cosas que me va a regalar mi hijo, me voy a poner a ello. Y ya he estado preparando las telas, buscando telas y todas esas cosas. Así que estoy muy ilusionada yo con el password. Tú puedes ser, como no me salga bien, le diga, anda ya que le den morcilla. No, no, pero si yo lo llevaba, pero no es por nada. A ver, lo llevaba ya pensando mucho tiempo. Lo que pasa es que me echaba para atrás el precio que tiene las cosas estas de password. Y hay que reconocer que ahora están bastante baratas, ¿eh? Están bastante baratas las cosas. El otro día cuando me metí en Amazon, pues hombre, no lo vi muy caro para pa cuando yo empecé. Y bueno, pues a mí me gusta, porque me gusta. Y si no encuentro ningún impedimento, pues sigo, me gusta seguir. Sí, lo voy a decir. No sé cuánto tiempo durará, porque esto hay quien tarda mucho tiempo. Yo lo iré haciendo poco a poco, sin agobiarme, sin atosigarme. Iré haciendo los cuadros, haciendo, buscando tela y cosas de eso. Así que nada. Bueno, no enrollo más, que ya os estoy dando mucho la lata con el dichoso paso. Quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo. Y yo me voy a seguir con mi Kerfi. Y bueno, y nunca lo digo, pero las que me ven y no están suscritas, pues que se suscriban, que le den a la campanita para que reciba notificaciones. Y no siempre así recibe. Lo que sí tengo comprobado es que cuando tardan en verme varios días, dejan de recibir las notificaciones. Eso sí lo tengo yo comprobado, porque a mí me pasa con algunos canales. Bueno, que no me enrollo más. Besitos para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.